sé qué están pensando. ¿Por qué ese erizo increíblemente guapo está siendo perseguido por un chiflado que tiene un bigote de la época de la revolución? Pues francamente, siento que he estado corriendo toda mi vida. ¿Sí me entienden? ¿Voy demasiado rápido? A eso me dedico. ¿Saben qué? Retrocedamos. Esta es la isla de donde vengo. Tenía de todo. Cascadas, playas de arena fina, acceso público a giros completos. Y nunca tuve que tomar el autobús escolar porque podía cruzar corriendo toda la isla en menos de 2 segundos. Además, no había escuela. Lo sé, qué maravilla de isla, ¿no? Nací con poderes extraordinarios. Me dijeron que los mantuviera en secreto y, como cualquier niño, hice exactamente lo contrario. Ella es Garra Larga. Me cuidaba. Era como mi Obi-Wan Kenobi. Si Obi-Wan hubiera tenido pico y comido ratones. Sonic, alguien te pudo haber visto. Nadie me vio. Soy demasiado rápido. Y quería traerte esto. ¡Agáchate! Resulta que un gran poder conlleva grandes villanos ansiosos de poder. Y yo los guié a nosotros. Escucha bien, Sonic. Tu poder no se compara con nada que yo haya visto. Significa que alguien siempre lo deseará. La única forma de estar a salvo es permanecer oculto. Ese mundo está en un extremo lejano del universo. Estarás a salvo ahí. No quiero irme sin ti. Debes hacerlo. Estos anillos serán tu posesión más preciada. Si algún día te descubren, usa uno. Jamás pares de correr. ¡Ya vete! ¿De verdad ni un auto? Ah, estoy aburrido. Tom, ¿me oyes? ¿Estás ahí? No, Wade. En realidad estoy en un yate, en Barbados, con Rihanna. ¡Qué emoción! ¡Qué increíble! Envíame fotos. Wade, estoy en la trampa de velocidad. ¿Tan pronto? ¿Cómo llegaste tan rápido? Barbados está en el océano. Creo que tengo algo. Espera. ¡Hey, amigo! ¿Por qué la prisa? Por aquí viven niños. Creí que sería un buen chiste. Lo siento. ¿296 millas por hora? ¿Millas? Tom, ve a la calle principal. Tiroteo violento entre pandillas. Es broma. Un pato robó un pan. Pero quieren que lo devuelva. ¡Ay, amigo! Estuviste a punto de que te mataran. ¿Qué eres? ¿Adicto a la adrenalina? Debe ser difícil ser lento siempre. ¿Sabes qué?
Hoy es tu día de suerte. ¿Alguna vez te habías sentido tan vivo? ¡Sigue así, lo haces de maravilla! ¡Ay, no! ¡Buena recuperación! Que esto sea un secreto entre nosotros, ¿sí? Nunca me viste. Nunca estuve aquí. Y bueno, ¿qué esperaban? ¿Un pequeño erizo sucio comiendo bayas y luchando por sobrevivir? Piénsenlo otra vez, porque yo estoy dándome la gran vida en la Tierra. Tengo una biblioteca, un gimnasio en casa y un sistema de seguridad de punta. ¡Ay, no! Y si algún día me descubren, seguiré las instrucciones de Garra Larga y usaré mis anillos para escapar a otro planeta. A un mundito lindo y seguro, lleno únicamente de hongos. Hongos asquerosos y apestosos. Los odio muchísimo. Pero no nos preocupemos por eso. Esto es Green Hills, el lugar más grandioso de la Tierra. Esta es mi gente y me atrevo a decir que soy su adorable criatura del espacio. ¿Qué importa que no sepan que existo? Mi persona favorita es Lord Donna, protector de este pueblo y defensor de todas las criaturas grandes y pequeñas. Buenos días. ¿Donald, Daisy, Lucas? Lord Donna vive con Lady Yoga. Ella es súper amable con los animales y extrañamente nació sin huesos en el cuerpo. ¡Au, au, au! Hay una persona en el pueblo que de hecho ya me descubrió. Me llama el demonio azul. Por poco lo atrapo anoche. Digan hola a Carl el Loco. Nos divertimos juntos. Sé que andas por ahí y sé que eres real. ¡No lo soy! Ver películas es lo que más amo. Por favor, por favor, por favor. ¡Sí, Keanu! Okay. Eres un tesoro nacional. When I find you. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Un examen, sábelo todo. Ese es un clásico. Básicamente, somos como una familia. Aunque no nos conozcamos. ¿No le parece?